Mire, a continuación voy a contarle lo que sucedió esta mañana en el municipio de Comalcalco. El químico Espadas, el presidente municipal, Gregorio Efraín Espadas, inauguró la construcción de caminos en 6 entradas de la ranchería Norte, segunda sección, y de la ranchería Independencia, tercera sección. La administración gubernamental que preside el químico Gregorio Efraín Espadas Méndez inauguró hoy la construcción de caminos con grava de revestimiento en los siguientes lugares: entrada a Jerusalén, entrada a La Esperanza, entrada a San Jorge, entrada a Tía Lina, entrada a 8 de marzo y la entrada a La Primavera, con 6 señalizaciones a base de nomenclaturas. Pero bueno, vamos a ver de primera mano lo que pasó en esta inauguración esta mañana en el municipio de Comalcalco. El ciudadano presidente constitucional de Comalcalco, Tabasco, el químico Gregorio Efraín Espadas Méndez. Muy buenos días, bienvenido. Nos es grato darle la bienvenida una vez más a nuestro presidente municipal, Gregorio Efraín Espadas Méndez, quien decidió atender esta petición que era una necesidad en esta comunidad, al personal que participó en esta obra que hoy beneficia a muchos. A cada una de las personas de esta localidad que siguen siendo testigos de que la cuarta transformación sigue dando buenos resultados. Gracias por darse cita en este lugar. Quedan todos en casa y sean todos bienvenidos. Este día, la presente administración inaugura esta importante obra, la construcción de camino con grava de revestimiento, que beneficiará sin duda a la comunidad de Norte Segunda y a todas las personas por los que aquí transitamos. Entrada a Jerusalén, 130 metros. Entrada a La Esperanza, 354 metros. Entrada a San Jorge, 173 metros. Entrada a Tía Lina, 112 metros. Entrada 8 de marzo, 138 metros. Y por último, la entrada a Primavera, con 114 metros. Para la ampliación de agua potable en las siguientes entradas: entrada a Jerusalén, 182 metros. Entrada a San Jorge, 173 metros. Entrada 8 de marzo, 138 metros. Y entrada Primavera, 114 metros. 124,335 pesos con 75 centavos. La meta del revestimiento, 1 kilómetro 21 metros. Y la meta de la ampliación de agua potable, 607 metros, beneficiando a un total de 2,422 habitantes. Esta obra pues tiene 1 kilómetro 25 metros aproximadamente, porque no es solamente esta entrada, sino son varias entradas. Que estas entidades sean manejadas con transparencia, con honestidad, que sirvan para lo que son, seguir llevando bienestar a cada uno de los habitantes de cada una de las comunidades que forman nuestro municipio. El compromiso ya está. Sé que todavía faltan muchas cosas aquí en Norte Segunda, pero poco a poco vamos a ir avanzando en ese tema. Con imágenes de Martín Arévalos y Omar Carrasquedo, Telenoticias 10. Bueno, de esta forma entonces se beneficia a las comunidades de la ranchería Norte, segunda sección, y de la ranchería Independencia, tercera sección.